Del gobierno de la provincia es ratificar la propuesta hecha al sector docente y también la propuesta que se hizo a los otros gremios de la administración pública, porque fue una propuesta construida en el ámbito paritario, no fue una propuesta que se sacó de un día para el otro, sino que tuvo todo un proceso. El reclamo estuvo siempre de que las paritarias empezaran con tiempo, comenzaron con tiempos, con referencias, con pisos, con situaciones que se fueron atendiendo y se fueron de alguna manera acordando en todo este periodo de tiempo. Por lo tanto, nos parece que no podemos más que ratificar la propuesta hecha, que está construida en ese esquema. ¿Qué pasa con otros sindicatos que todavía tienen que expedirse? Estado, por ejemplo, si lo hacen caso positivo, ¿quién cobra el aumento y quién no? Los gremios, en la medida que vayan aceptando la propuesta, van a percibir el aumento, digamos. ¿Siendo gremios minoritarios dentro de la paritaria? Aún siendo gremios minoritarios dentro de la paritaria, digamos, porque los acuerdos se pueden construir, digamos, en función de la voluntad de los sindicatos, digamos. Así que, tanto para el caso de SADOP como para el caso de UPCN y ATE, la decisión está tomada en ese sentido. Y con ANSAFE vamos a seguir dialogando, digamos, por supuesto, esa es la voluntad de diálogo del gobierno. Está vigente, de hecho estamos acelerando cuestiones no salariales que tienen que ver con concursos, con titularizaciones, con vacunación de docentes, con inversión en infraestructura y con creación de infraestructura. Así que, bueno, ese es el panorama que hoy tenemos. ¿Sorprendió este revés de alguna manera? No, digamos, siempre dentro de la discusión paritaria uno evalúa distintos escenarios, digamos. Lo que sí nos parece es que nosotros no tenemos otra alternativa que mantenernos en la propuesta hecha, porque es una propuesta que fue construida en un ámbito que reivindicamos tanto el gobierno como los gremios. ¿Gremio que acepta cobra la propuesta? ¿Docente que para? ¿Se le descuenta el día? Nosotros el lunes vamos a empezar el ciclo escolar. Tenemos la expectativa y estamos viendo que un buen número de docentes va a empezar la escuela en establecimientos de gestión pública y de gestión privada. Hoy no estamos evaluando la situación referida a descuento porque tenemos las expectativas cifradas en que esto va a suceder el día lunes.